Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, porque como sabemos se acerca la cuarta competencia en Estados Unidos porque la Fórmula 1 registra el nombre de Gran Premio Chicago y bueno, el crecimiento precisamente del Gran Circo en este país, o sea, Estados Unidos, está siendo bastante significativo que todo indica que existirá una cuarta competencia en este país y tendrá como sede oficial la ciudad de Chicago. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, hace algunos años la Fórmula 1 intentó sin éxito entrar en el mercado de Estados Unidos, fue tal que incluso se optó por abandonar este país luego de disputarse la competencia en Indianápolis en 2007. Y bueno, no fue hasta la temporada 2012, 4 años más tarde, que se registró, que se regresó para correr en el circuito de las Américas. Y bueno, sin embargo, la situación es ahora extremadamente distinta. La explosión del documental de Netflix, Drive to Survive, generó un crecimiento nunca antes visto en este país de la máxima categoría del automovilismo internacional. Lo que por tanto tiempo se buscó se logró casi de manera indirecta y Liberty Media no quiere desaprovecharlo. Y bueno, luego de incorporarse los grandes premios de Miami y Las Vegas, que se sumaron al Gran Premio de Austin en Texas, en el Circuito de las Américas, ahora surge Chicago como el posible lugar que acogería la cuarta competencia en el calendario del país norteamericano. Y bueno, y la Fórmula 1 ya está pensando, ya está preparando el terreno, luego de haber registrado cuatro nombres para aquello. Y bueno, serían Grand Prix of Chicago, Formula One Grand Prix of Chicago, Chicago Grand Prix o Formula One Chicago Grand Prix. De concretarse será por tanto la cuarta sede oficial de un Gran Premio de Estados Unidos. Y bueno, está situada en el estado estadounidense Illinois, es una de las principales ciudades de este país. Aparte de eso, se encuentra relativamente cerca de Detroit, de donde proviene tanto Ford Motor Company como General Motors, que próximamente serán motoristas en la Fórmula 1 con el cambio reglamentario en la temporada 2026. Por ejemplo, General Motors suministrará a su compatriota Andretti, mientras que Ford suministrará a Red Bull Racing y a Scuderia Racing Bulls. Y bueno, cuando la Fórmula 1 registró una marca, significa que el posible Gran Premio de Chicago tenga lugar. Y bueno, este fue el mismo procedimiento que se llevó a cabo con los grandes premios Miami y Las Vegas, ambos registrándose en 2017 y debutando en los años 2022 y 2023. Bueno, también fue el mismo proceso que se llevó a cabo con el Gran Premio de Madrid, siendo anunciada recientemente su introducción en el calendario, como yo ya dije, con la introducción con la introducción del cambio reglamentario 2026. Bueno, sin embargo, también existieron ocasiones en las que una marca fue registrada pero no llegó a concretarse. Bueno, y hablando de competencias, a la vez que se registraron las marcas de Miami y Las Vegas, también se registró el Gran Premio de Nueva York, un evento que todavía no tuvo lugar. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.